Hola chicos, buen día. Gracias por venir. En este acto se inicia el juicio oral al señor Juan González. El acusado va a querer declarar. ¿Tiene derecho a no declarar ahora o no recibir preguntas? Señor Nicolás Reynoso, de DNI número 21.867.200, jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Recuerde que faltar a la verdad está penado por la ley bajo las sanciones establecidas en el Código Penal en los artículos 275 y 276 o por encubrimiento en el artículo 277. Sí, jura. ¿Por qué lo detuvieron primero? Nada, procedimiento. Yo soy policía y lo conocía y bueno, lo quise revisar y señalaba. ¿Cómo lo conocía? Ya lo había visto, ya lo habíamos detenido y por los mismos motivos, robos. ¿Cómo lo vieron a Juan? Porque uno, usted declara que iban patrullando, en cambio el sargento declara que iban caminando. Sí, estábamos caminando, estábamos patrullando la zona. Patrullando es el patrullero. Caminando. ¿El arma que portaba el imputado de qué calibre era? Calibre 22. ¿Estaba en condiciones de uso? ¿Estaba cargada? Sí, tenía una dificultad en el cañón, pero se encontraba apta para ser utilizada. ¿Estaba el arma apta para el disparo? Sí, se encontraba apta para el disparo. No más preguntas. ¿En qué condiciones se encontraba el señor González? ¿Estaba nervioso? No pude verlo, no vi que estaba de espalda, pero no fui a ver su rostro. La señora taxista declaró que Juan estaba de espaldas. ¿En qué se basa usted para decir que estaba nervioso? Yo le vi la cara antes de que él lo ponga de espalda. Somos vecinos y lo conozco desde muy chico a Juan. El día 29 de septiembre, ¿hacia dónde iban? Nos dirigíamos a los departamentos. ¿Por dónde? Circulábamos por la calle Fernández de la Cruz. ¿Qué reacción tuvo usted cuando lo detuvieron al señor González? Me sorprendí. De acuerdo a la prueba y a los testimonios de los testigos, la Fiscalía considera la pena de 10 años de prisión al imputado Juan González, basándonos en el artículo 189. Consideran que el remedio es poner a las víctimas del sistema perverso tras las rejas, optando por la opción más fácil, que es deshacerse de los que no sirven. En esta resolución se han tenido en cuenta los siguientes hechos y antecedentes: A. Consumo y venta de drogas. B. Hurtos reiterados, por el cual fue detenido en el Instituto San Martín a los 16 años. C. Tentativa de robo con arma de guerra, por lo que tuvo condena en la unidad penitenciaria de Marcos Paz. Y atento a los hechos ventilables de esta causa, se determinó que el acusado portaba un arma de calibre 22, lista para disparar, y estando gozando de la libertad condicional de su último arresto. Por lo tanto, teniendo en cuenta los antecedentes penales por delito doloso contra las personas con uso de arma, y en contrario gozando... Encontrándose gozando de una excarcelación anterior, será reprimido con condena mínima de prisión a 3 años, de acuerdo con los argumentos de la defensa. A nosotros esto también lo vemos y nos ayuda para tratar de mejorar el servicio de justicia, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que nos corresponde.